Nuestra siguiente invitada nació en Barcelona el 2 de junio de 1984. Su deporte es la natación, sus especialidades son los 800 y los 1500 metros libres y desde hace un tiempo compite en los 10 kilómetros a aguas abiertas, prueba en la que fue diploma olímpico al quedar octava en los Juegos de Londres 2012, campeona y bronce mundial en piscina corta, oro, plata y bronce europeos, dos oros y tres platas en Juegos del Mediterráneo, diploma olímpico en Atenas 2004 al ser quinta a los 800 metros libre. Vaya carrerón que lleva. Tenemos al teléfono a Erika Villaécija. Buenas tardes, Erika. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Sí, muy bien. Aquí salimos ahora de entrenar, así que descansar un poco ahora. Bueno, imagino que terminando ya de preparar el Mundial de Barcelona que comienza en 15 días, ¿no? Esta es la última semana que tenemos así de carga y de entrenamientos fuertes y a partir de la semana que viene ya empezamos la puesta a punto para llegar el mejor punto de forma en el Mundial. Competirás, si no tengo mal mis datos, en 1500 metros libre y en los 10 kilómetros aguas abiertas, ¿verdad? Sí, en esas dos estaré. ¿Qué objetivo te marcas para la cita mundialista? Pues en la prueba de los 10 kilómetros el objetivo es mejorar el octavo puesto de Londres. Y será intentar salir valiente y estar en el inicio de prueba durante todo el rato y luego en la prueba de 1500 el primer objetivo es pasar a la final y luego la final está todo abierto y hacer lo mejor posible también. Y si puede ser un medallón, ¿no? Sí, claro, al final los deportistas entramos cada día para optar a lo máximo, a la medalla de oro, porque si tus objetivos no son ambiciosos, sino siempre te quedas por el camino. Evidentemente. Supongo que al ser en casa, la motivación será más fuerte aún, ¿no? Sí, la verdad es que ahora ya estos días se oye bastante todo el tema del mundial y todo el mundo está como más nervioso y con más ganas de que empiece. Yo también tuve suerte de vivir el del 2003, que también fue en Barcelona, y la verdad es que es especial, porque la gente que normalmente te ve por la tele tiene la oportunidad de verte en directo en una cita mundialista con los mejores del mundo, y eso es importante. Los 1500 es la distancia más larga de la piscina, los 10 kilómetros en aguas abiertas lo es aún más larga, evidentemente. Aparte de que una se nada en piscina y la otra en el mar, ¿qué diferencias existen entre ambas? Pues yo creo que la máxima diferencia que hay es que la prueba 1500 tú entrenas unos ritmos y más o menos sabes que la marca que vas a conseguir va a ir entre una y otra, tienes una idea de lo que puedes conseguir. En cambio, en la prueba de 10 kilómetros es totalmente táctica, tienes que estar bien entrenado, por supuesto, porque es una prueba larga, pero tienes que estar atento a cómo va la carrera y a cómo se va el grupo, tener ahora cómo te vas a, en qué momento vas a avituallar y bueno, es un poco más distinta. En el caso de estos, de los 10 kilómetros aguas abiertas, ¿da tiempo a pensar en algo más que nadar y nadar mientras estás compitiendo? Pues no, la verdad es que lo más importante es que te vayas animando todo el rato, intentar colocarte bien en las entradas y salidas de las boyas, e ir mirando la carrera cómo va. También apartarte un poco de la gente, porque si no los golpes pues se llevan bastante mal. Evidentemente llevas muchos más años compitiendo en los 1500, pero si tuvieras que decidirte por una de las dos, ¿cuál de las dos distancias te gusta más? Pues la verdad es que me gustan las dos, pero a lo mejor si tuviese que escoger, escogería la piscina, pero por el hecho de que tengo muchísima más experiencia y todos los resultados más importantes que he conseguido han sido allí. Imagínate que dentro de unos días, cuando ya estés en el Mundial de Barcelona, compites en los 1500, compites en los 10 kilómetros aguas abiertas, ¿te imaginas que ganas medalla en las dos? ¿Harías algo especial si eso ocurriese? Ojalá. Pues no sé, no tengo nada pensado, la verdad. Entonces, para mí la verdad es que sería increíble conseguir en las dos disciplinas, pero primero hay que nadar y a ver qué es lo que sucede. ¿Es cierto eso que se dice por ahí, que los mundiales de Barcelona son el punto final a tu carrera? No, todo el mundo me lo pregunta, pero en verdad tampoco, no lo sé ni yo. La verdad es que yo tengo ilusión por seguir nadando y ganas y ambición por seguir consiguiendo resultados. Eso no se me ha perdido. Lo que pasa es que cuando acabe el Mundial, que es la cita importante que tengo ahora en mente, pues vendrán las vacaciones y ahí valoraré pues lo que quiero hacer. ¿Y no se te pasa por la cabeza aguantar hasta Río 2016, por ejemplo? Hombre, la verdad es que si aguanto hasta los Juegos Olímpicos es por el simple hecho de que llevo persiguiendo la medalla olímpica durante mucho tiempo y
no me da por vencida de poderla conseguir, ¿no? Pero ahora mismo, en estos momentos, tampoco lo sé. Como tú bien dices, llevas persiguiendo la medalla olímpica bastante tiempo. Has participado en 3 Juegos Olímpicos. En Atenas fuiste quinta en 800 metros. En Londres fuiste octava en los 10 kilómetros aguas abiertas. 2 diplomas que están fenomenal. ¿Qué crees que te ha faltado para ser medalla olímpica? La verdad es que no lo sé. En la prueba de 800, yo creo que mis juegos eran los de Pekín. Y la verdad es que estuve con neumonía y las cosas no salieron como yo quería, ¿no? Y la prueba de 10 kilómetros es bastante nueva y la progresión es buena. Los primeros juegos en los que participo con 3 carreras, el diploma está muy bien. Yo creo que al final, a lo mejor es la actitud frente a la competición lo que cambia. Evidentemente los diplomas, como digo, están fenomenal. Pero ¿cuál es el mejor recuerdo que guardas de tus participaciones olímpicas? Pues sobre todo el momento de la inauguración. Para mí es un momento pues muy bonito de vivir, porque lo ves por la tele y yo qué sé, se juntan muchas emociones juntas y yo creo que es de los mejores recuerdos que tengo. Y porque estás con deportistas de todos los países que quizás en otras circunstancias nunca estarías, ¿no? Sí, aparte es eso, que al final compartes el sueño y tienes los nervios, todavía no se ha competido, todo el mundo persigue el sueño de un buen resultado, de hacerlo bien, entonces se nota en el ambiente. Es verdad, has hablado de los Juegos de Pekín, ¿es verdad que después de estos Juegos pensaste en dejarlo? Sí, la verdad es que estuve con una neumonía allí y la verdad es que lo pasé bastante mal porque llegaba con la tercera mejor marca mundial del año y solo tenía que competir un poco bien para estar más o menos en la final y luego la final pues pelear por la medalla. La neumonía, me levanté con 40 de fiebre de la cama para competir y la verdad es que no me fue muy bien, pero bueno, las cosas cambian. Ese año en verano tuve suerte, mi hermano se vino a entrenar conmigo y el poder compartir el objetivo del próximo año, que era un mundial, y estar con él en ese mundial, pues me hizo volver a coger otra vez el ritmo y a volver a tener ilusión y volver a encontrar objetivos nuevos. O sea, que digamos que gracias a tu hermano fue el motivo que te ayudó a seguir adelante. Sí, él es el que me... Bueno, el poder compartir un objetivo diferente con él y grande, pues me hizo que cogiese la ilusión que a lo mejor había perdido en los juegos. Ha sido campeona del mundo en piscina corta, campeona de Europa en piscina larga y corta, campeona en los Juegos del Mediterráneo. Si tuvieras que elegir una, Erika, ¿con qué medalla te quedarías de todas ellas? Pues yo creo que me quedaría con la medalla de Dubái, del Campeonato del Mundo de piscina corta, porque venía en una época un poco difícil para mí, y los entrenamientos habían sido poco raros y tuve que pues esforzarme mucho para conseguirla y llegó en el periodo después de los Juegos de Pekín, que está así un poco, entonces es como volver a confiar otra vez en uno mismo. En Dubái fuiste oro en 800 libre, ¿verdad? Sí. Vayamos unos años atrás. ¿Cuándo y por qué te decidiste por la natación? ¿Qué fue el punto culminante para que te decidieras por este deporte? Pues la verdad es que mi madre me apuntó a nadar, ella iba cada día y tenía problemas de espalda y me apuntó a nadar pues para que yo supiese y todo. Y nada, allí me apuntó a los cursillos de la Unión Esportiva Dorta, que era el club de al lado de casa. Sí. Y me vieron, no sé, si facultades o algo, y me dijeron si quería probar en la escuela de natación y ya me quedé hasta hoy. ¿Te ha supuesto muchos sacrificios tantos años que llevas ya de carrera? Pues la verdad es que sí que es mucho sacrificio porque dedicas muchas horas y la verdad es que te pierdes muchas cosas, sobre todo cuando eres más joven y tus amigos, tu familia, pasas poco rato con ellos, pero yo estoy contenta porque he hecho lo que me gusta y encima me ha salido bien, así que no puedo pedir más. ¿Qué dirías que te ha enseñado la natación en toda tu carrera, Erika? Pues me ha formado como persona, porque desde joven pues empiezas a tener unas responsabilidades, empiezas a luchar por un objetivo, a sacrificarte, a poner tu cuerpo al límite, a confiar en tu entrenador, en un método de entrenamiento y a darlo todo por conseguir algo. Yo creo que al final te forma como persona y ya fuera de las medallas que puedes haber ganado, pues es lo que te queda. Que es muy importante, ¿no? También para a la hora de competir. Sí, al final
es lo que dices, ¿no? Cuando empiezas y eres más joven, lo único que te importa es ganar, ganar medallas. Ahora también, que es lo más importante, y claro que vas a luchar por ganar la medalla de oro, ¿sabes? Pero también te quedan muchas más cosas que tienes que valorarlas, porque al final, cuando te haces mayor, es lo que recuerdas con más. Las medallas están en el cajón, pero todas las vivencias son las que te quedan y las que recuerdas. Desde luego que sí. Si volvieras a nacer, serías nadadora, entonces, ¿no? Sí, seguramente. A mí yo he tenido suerte porque he hecho lo que me gusta, he dedicado muchas horas, pero me ha salido bien y no lo puede decir todo el mundo. Supongo que ahora la preparación será más fuerte al estar acercándose el Mundial, pero ¿cuántas horas entrenas al día normalmente? Pues depende un poco de la época de la temporada en la que estamos. Las épocas que más entrenamos serían entre 7 horas o una cosa así, y las que menos unas 5, 4 o 5. Evidentemente tendrás mucha gente que te siga, vamos, eso seguro, pero ¿tú has tenido algún referente, algún nadador o nadadora que hayas dicho quiero ser como él? No, nunca he tenido ningún referente del mundo del agua ni nada, así que hay personas admirables como han podido ser Michael Phelps, que han hecho cosas que no hará nadie en mucho tiempo, pero si tuviese que escoger un ídolo deportivo, para mí sería Valentino Rossi, el piloto de motos, ya no solo por todo lo que ha ganado, sino por la insistencia de seguir ahí año tras año y confiando en su misma gente, confiando en por seguir y teniendo la misma ambición del primer día. Y el otro día ganando encima. Sí, encima, por eso. O sea que tú, súper contenta. Sí, yo fui la primera. Bueno, la verdad es que también te hace gracia porque después de tanto tiempo que veas que lo está intentando, pues que gane una persona como él, pues yo creo que también se lo merece. Pero vamos, que casi mejor que ganar a Márquez o Pedrosa o Lorenzo, ¿no? Sí, bueno, claro, también. Con los pilotas. Pero ahí están las preferencias de cada uno. Yo siempre quiero que los nuestros la hagan bien, pero tengo debilidad por... Evidentemente, es tu ídolo y tiene que ser así. ¿Has probado, Erika, el dulce de las victorias, el amargo de las derrotas? ¿De qué has aprendido más a lo largo de los años? Yo creo que aprendes más de las derrotas, porque cuando ganas no te paras a pensar de cómo han ido las cosas para ganar. Solo te fijas en el momento. Entonces, sí que cuando hay una victoria, pues le das mucha más importancia e intentas cambiar las cosas para que no te vuelva a pasar. Yo creo que se aprende más así. ¿Y crees que es fácil saber perder? No, hay que aprender. A ganar todo el mundo se acostumbra muy fácil, a perder tienes que saber asumirlo y bueno, al final tienes que ser deportista, tanto si ganas como si pierdes. Hemos citado al principio el excelente palmarés que llevas. ¿Qué se siente cuando estás en un podio? Pues la verdad es que tienes como una sensación, la verdad es que estás muy contento, pero como mucha satisfacción, porque ves que el trabajo que has hecho merece la pena y aparte todos los días o los madrugones de cada día y los entrenos duros y el cansancio, pues merece la pena. En ese momento cuando estás en el podio, pues se te olvida todo y ya piensas en el siguiente campeonato para prepararlo. En seguir ganando, ¿no? Sí. Qué bueno. La verdad es que sí. Qué bueno. Una pregunta que le hacemos a casi todos nuestros invitados es, ¿qué os parece que haya un programa como este en el que se hable de todos los deportes menos de fútbol? Pues la verdad es que me parece bien, porque de fútbol se habla en todos lados y que haya personas como vosotros que hagan programas y que se dé a conocer deportes más minoritarios como el nuestro, pues merece la pena, porque así la gente pues se entera y sabe que... cuáles son nuestras rutinas, cuál es más o menos nuestra vida, y yo creo que eso es importante, y más cuando el deporte es como la natación, que solo se oye prácticamente cada 4 años cuando hay Juegos Olímpicos, pues si se va dando un poco más de noticias sobre ella, pues a nosotros nos beneficia y nos viene bien. A nuestros invitados les pedimos que nos hagan algunas recomendaciones. A ver cuáles son las tuyas, Erika. Vamos a comenzar por una ciudad o un pueblo. Ah, pues... una ciudad, me quedo con Barcelona. Sin duda alguna, ¿no? Y, sí. La verdad es que a mí me gusta mucho particularmente. A mí también. No es porque sea de aquí, sino porque no sé. Yo soy de Madrid y Barcelona para mí es una de las ciudades más bonitas que he visto. Sí. A ver, yo la verdad es que lo digo porque es como... tiene mucha parte antigua, mucha parte moderna. Luego también
paseando por la Rambla siempre encuentras mucha variedad de gente y no sé, yo creo que es como muy cosmopolita y el hecho de tenerla pues cerca pues hace que sea más atractiva, no sé. Y los juegos de Barcelona, que la cambiaron por completo también, ¿verdad? Eso es verdad, sí. Siguiente recomendación, un libro. Un libro. Pues el último que me estoy leyendo, a mí la verdad es que me gustan mucho los libros de historia y es uno sobre 1714 y la verdad es que está muy bien. No suelo recomendar libros porque cada uno le gustan una manera de ser, a mí me gustan los de tipo de historia, sí. ¿Una canción? Se llama Taxi, Tu oportunidad, el grupo es Taxi, y es más que nada por la letra, por lo que te dice, que siempre que, aunque las cosas no vayan bien, siempre hay una oportunidad que te brindan para que la puedas hacer mejor. Es que Taxi tiene letras muy bonitas, ¿eh? Sí que es verdad. ¿Una peli? Gladiator, es mi película preferida. Gladiator, yo creo que tendríamos que ir haciendo una clasificación porque Gladiator lo habéis dicho varios ya, ¿eh? Y por último, otra recomendación, una comida. Espaguetis con atún. Qué ricos. Sí. A mí me encanta la pasta. Es mi comida. Bueno, mi madre siempre me la hacía cuando teníamos competición y eso, y la verdad es que me encantan. Y prefiero con atún que con carne, y ya es raro, pero me encantan. Perfectas las recomendaciones de Erika Villaécija. Sí. Vamos a continuar. ¿Cómo ves el futuro de la natación española, Erika? Pues bien, yo creo que ahora mismo tenemos bastante, el equipo que tenemos es bastante joven, tenemos suerte y lo que pasa es que hay que seguir confiando en toda esta gente joven porque si hay Juegos Olímpicos de aquí 3 años, luego está todo el tema de la candidatura de Madrid y esta gente joven es la que nos tiene que sacar adelante pues cuando vengan esas competiciones importantes, así que de momento yo creo que estamos bien. Si tuvieras que decir un número de medallas para el Mundial de Barcelona, ¿te aventurarías? Pues no sé, la verdad es que a lo mejor puede ser que hagamos, no sé, el equipo de natación, pues entre 2 y 4, una cosa así. Más luego la sincronizada, que seguro. Y luego sincronizada, que seguro. Creo que tienen 5 ellas o 6, porque son modalidades diferentes. También confío bastante en el waterpolo, tanto de chicas como de chicos, así que... Y en saltos de trampolín, bueno, ahí tenemos a Javi y Llana también. Sí, Javi. Bueno, Javi también, la verdad es que tiene especialidad en el Mundial, que no es en Juegos Olímpicos, que creo que es la de 1 metro, me parece, o la de 3. No estoy segura, que la verdad es que a él se le da muy bien, ya fue finalista en Shanghái y yo creo que puede mejorar esa posición. A ver si es verdad. ¿Tú crees que la natación española tiene la repercusión que merece en la prensa? Bueno, es lo que te he dicho antes, no es un deporte que sea muy mediático, pero tampoco nos podemos quejar, cuando hay algún campeonato pues sí que salen las cosas. La verdad es que ahora el tema de las medallas de Mireia nos ha beneficiado bastante para todo el tema de prensa, de que se hable un poco más de nuestro deporte. Y bueno, ahora con el Mundial pues sí que hay bastante ajetreo, esperemos que hacer un buen Mundial para que esto no vaya menos. Ay, es que me citas a Mireia y es inevitable que te diga esto. O sea, sí. Mira, para que te hagas una idea, han pasado por más allá del fútbol, por este programa, prácticamente todos los medallistas de Londres 2012, todos, han estado representados. Evidentemente los equipos no han estado todos, pero ha habido siempre una representación de todos. Se ha invitado a todos, se ha invitado a Mireia, pero Mireia no ha querido. No sé cuál es la razón, se la ha invitado de todas las maneras posibles, pero no ha querido. Entonces, yo creo que la máxima representante de la natación española ahora mismo es ella y yo creo que debería de hacerlo de otra manera con los medios, ¿no? A lo mejor... No sé, yo supongo que a lo mejor también todo esto lo ha cogido un poco grande, pero sí que es verdad que... Cuando hay gente que se preocupa por tu deporte en general y ves que no son esas grandes superficies, que solo un programa dedicado a deportes como el nuestro, yo creo que debes de aceptar porque es importante. Aparte de que se interesen por hablar de ti y sobre todo de tu deporte, yo creo que merece la pena. Una pregunta a nivel general, ¿qué sería lo primero que cambiarías de la situación actual de nuestro país, Erika? La verdad es que es complicado. Yo creo que ahora estamos todos
pasando por una situación general bastante crítica y la gente lo está pasando mal y a la mínima, pues la gente salta. Yo creo que lo más importante es que la información llegase a todo el mundo por un igual, que sea clara, que la gente no oculte cosas, para que la gente, como mínima, esté bien informada sobre lo que existe y que no tengan dudas sobre nada y que no se les mienta, porque si la situación ya es mala en general, si encima luego ves que la información que te dan no es la correcta, pues todavía es peor. Transparencia, ¿no? Sí, sobre todo. ¿Qué sueño te gustaría cumplir por encima de todos? No sé, porque la verdad es que ahora mismo, a nivel deportivo, mi sueño es ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos. Ese sería mi máximo sueño a cumplir. Y luego, yo qué sé, a nivel más normal o más personal, con los tiempos que corren ahora mismo, pues tener salud y estar feliz el máximo tiempo posible, yo creo que es lo más importante. Que tu familia y que tus amigos y más cercanos a ti estén bien. Y ya por último, ¿qué le pides al futuro a nivel general, tanto a nivel deportivo como a nivel general? Pues yo espero que toda esta situación que estamos ahora mismo cambie y que la gente pues pueda ir a mejor y respirar un ambiente muchísimo más sano y que todo el mundo esté mejor. Yo creo que eso es lo que le pido. Salud y que se cumplan todos nuestros objetivos que tengamos de la mejor manera posible y a ver si es posible. Pues Erika, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Espero que te vaya todo muy bien. Muchas gracias por habernos atendido y esperamos verte en el podio del Mundial de Barcelona dentro de unos días, si no es en una, en las dos pruebas en las que vas a competir. Pues sí, ojalá que sí, y si es así, pues ya volveremos a hablar. Perfecto, me parece muy bien. Muchísimas gracias, ¿vale? Vale, a vosotros. Un beso, hasta luego. Un beso, adiós.